Desde la altura de sus esbeltas torres, Sevilla parece emitir sus ondas de atracción a los cuatro puntos cardinales, pues es cada día mayor su fama y mayor el número de viajeros que vienen a visitarla. Hasta la estación del ferrocarril es en sus líneas arquitectónicas un bello ejemplo del estilo característico de la región. En la capital andaluza, Roma española, al decir del poeta, es aún posible hallar la estampa del viajero que acude a la estación en un típico simón o coche de punto. Desde hace algún tiempo, se ofrece al forastero que llega o sale por ferrocarril de la capital del Betis el adelanto y la comodidad de los trenes modernos, entre los cuales los TAF han alcanzado una gran popularidad por su comodidad, precio reducido y rapidez. Alguna sorpresa aguardan al viajero que monta por primera vez en el TAF. La más inmediata es la de no poder bajar la ventanilla para prolongar los obligados adioses. Pero este aparente inconveniente se ha de ver ampliamente compensado con la ventaja de convertir el viaje en un paseo limpio y placentero. A las 2:45 de la tarde, abandonamos los andenes de la Plaza de Armas de Sevilla, camino de Madrid. A través de los amplios ventanales, es grato contemplar la sucesión de los variados paisajes españoles mientras el viajero puede hacer uso de los servicios de restaurante. Salpicando el campo andaluz, se extienden sus típicos pueblos blancos que relucen bajo el sol con su giraldilla al fondo. Existen también otros servicios especiales de restaurante para quienes llevan sus comidas o meriendas, pero cuidado, no perdamos de vista el campo, porque nos privaremos de contemplar una punta de toros bravos pastando cerca del paso del tren. Después del café, como en toda comida española que se tenga por tal, no ha de faltar la copa de licor y el puro. Y luego, quitada la mesa bandeja portátil, es el momento de arrellanarse bien en el asiento para disfrutar de una envidiable comodidad. Por la provincia de Córdoba abre su ruta el TAF sin detenerse. El antiguo castillo de Almodóvar, avanzada guerrera de otros siglos, se yergue bajo un cielo de agua fuerte ante la mirada del viajero. Cobijado al amparo de esta vieja fortaleza, el pueblo de Almodóvar del Río desciende lentamente a la llanura. Dos sistemas de transporte se cruzan en el camino, simbolizados el uno en la tradicional estampa de un caballista andaluz y el otro en el moderno TAF, que recorre los campos en los que se asientan los pueblos campesinos del sur. El viajero, con su curiosidad insatisfecha, pregunta al revisor por qué no se pueden bajar las ventanillas. Estos trenes no lo necesitan, disponen de aire acondicionado. Y ante la invitación del empleado, accede gustoso a que éste le muestre la instalación, por medio de la cual se aspira el aire del exterior, filtrándolo del polvo, y se mantiene dentro del tren el clima artificial más conveniente. En el camino, se cruza nuestro tren con una locomotora americana en ensayo, provista también con motor diésel de gasoil, que presta servicio remolcando composiciones pesadas. Los trenes arrastrados por estas máquinas, en unión de los automotores, tanto los del tipo semejante al TAF, como los de una sola unidad, que recorren líneas secundarias y prestan servicio a corta y a media distancia,
El talgo, de tan gran renombre dentro y fuera de nuestras fronteras, como uno de los mejores y más cómodos trenes. Y los tipos más ligeros, como el ferrobús, que desde hace poco se ensaya en las líneas de Valencia, forman el ancho campo de las aplicaciones que de la tracción diésel están empezando a hacer nuestros ferrocarriles. Con ellos, y con las ventajas de la electrificación de 1.400 kilómetros, va a completarse un extenso programa de modernización. De una parte importante de esta modernización, disfrutan ya los viajeros que hacen uso en sus desplazamientos del TAF. En el bar, abierto durante todo el viaje, a excepción de las horas de las comidas, se hace fácil el diálogo y se acorta el tiempo en amena conversación ante unas cañas de cerveza. Antes de abandonar Andalucía y penetrar en la provincia de Ciudad Real, la vía férrea se abre camino en complicada obra de ingeniería por entre las rocas y picos de Sierra Morena. A través del desfiladero de Despeñaperros, que un día fue temible por sus cuadrillas de bandoleros, pasa hoy el TAF jugando al escondite por túneles y puentes, empequeñecido como un bello tren de juguete ante la grandiosidad del paisaje. Tierras de Don Quijote, ya en plena llanura manchega, comienza a oscurecer. El viaje va aproximándose a su término. A las 11 de la noche, de acuerdo con la hora fijada, hace su entrada el TAF en la estación de Atocha de Madrid. Después de un recorrido de 9 horas, en el que ha habido muy pocas paradas, el viaje, rápido y confortable, ha terminado felizmente. Por un momento, el andén cobra una vida agitada con el movimiento de viajeros y de público. Cuando el tren ha sido totalmente desalojado y los viajeros han abandonado la estación, ha llegado para nuestro TAF la hora del descanso y se retira a sus dominios privados. Acompañemos a este mismo tren que acaba de rendir viaje para enterarnos de su vida durante las horas en que no está de servicio. El empleo de motores diésel exige muchas reformas en el ferrocarril que el público desconoce. Ha habido que organizar nuevas instalaciones y se construyeron cocheras y talleres en los que se atiende a diario la conservación y reparación de los TAF a su regreso a Madrid después de cada viaje. Lo primero que se hace es pasar el TAF al triple foso, así llamado porque además de un foso entre las vías, hay otros dos laterales.
cualquier anomalía, reparo o duda que el maquinista haya señalado en su hoja de ruta es tenida en cuenta por los obreros especializados para subsanarla. Al mismo tiempo, distintos grupos de operarios inspeccionan desde el foso toda la parte inferior del tren. Al salir del triple foso, el TAF se dirige a repostar. Los motores tienen buen apetito y han agotado su provisión de aceite pesado. Estos trenes vienen a consumir 1,5 kilos de combustible por kilómetro recorrido y entre sus dos depósitos cargan 2.000 litros de gasoil. Inmediatamente después, entra el TAF en el depósito, donde se le harán otros ligeros repasos, si son necesarios, y allí pasará la noche. Si se hubiera producido alguna avería seria, o hubiese llegado la fecha de la reparación general a que son sometidos los TAF cada 150.000 kilómetros de recorrido, se pasan los trenes al taller de reparaciones. Allí, por medio de un juego de gatos eléctricos que funcionan simultáneamente, se levantan las cajas de los coches. Luego, se separan los bojíes, que son estos carretones de dos ejes sobre los que rueda el tren. La actividad en estos talleres es diariamente muy intensa. Toda clase de reparaciones, tanto mecánicas como eléctricas, de pequeñas y grandes piezas, se realizan aquí. Los motores de 500 caballos, de los cuales lleva dos cada tren TAF, se desmontan para su revisión y ajuste y se colocan sobre unos soportes giratorios llamados cunas. La posibilidad de poder hacer girar completamente estos soportes a cualquier posición facilita el trabajo de desmontar la totalidad de las piezas. La rectificación y calibrado de los inyectores se verifica en distintas máquinas, siendo una prueba importante para que el motor no produzca humo molesto, señal evidente de que consume combustible en exceso. Repasadas y ajustadas sus distintas partes, el motor vuelve a ser colocado en su sitio. Y una mañana, está listo otra vez el TAF para emprender un nuevo viaje. El motorista y su ayudante suben a la cabina. El maquinista prueba el funcionamiento de los distintos mandos que por medio de válvulas electroneumáticas actúan sobre los distintos mecanismos. Al comprobar que el tren hace freno, como se dice en el argot ferroviario, todo se halla a punto para la partida. De esta forma, disponiendo de las instalaciones adecuadas y contando con una perfecta organización, es posible tener atendido un número de líneas cada vez mayor.
los depósitos van saliendo al nuevo día los staff, reparados y con la cara lavada, dispuestos puntualmente a iniciar un nuevo recorrido en cumplimiento de un servicio que en ellos resulta cómodo, limpio y rápido, tal y como los viajeros lo pueden exigir en los trenes de hoy. Thank you.